días, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. ¿Cómo amanecido? ¿Cómo están? Quería escucharlos. Bien, sí, señora. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo les ha ido, jóvenes? ¿Juiciosos? ¿Cómo están? Bendecidos, digo yo, ¿no? Por otro día más que nos da nuestro Señor. Sabemos cuántos son ustedes, son 9 y 13. ¿Sí me escucha claramente, sí? Sí, profe, yo la escucho bien. Sí, bueno, me aviso porque si no me toca apagar aquí la cámara. Que no nos vayamos a ver interferencia. O se nos vaya a ir la imagen. ¿Cuántos estudiantes son ustedes? ¿Alguien me puede decir cuántos chicos son? Pues la semana pasada creo que hubieron como 22. 22, cada vez son menos, ¿no? Inician bastante y terminan pocos. Pero esta situación como está difícil, ¿no? Ni trabajo siquiera por debido a esta pandemia. Nos está afectando a todos totalmente. Está enseñando nuestra forma de vida, ¿no? Bastante. Y lo más triste es que está hablando de nuestros seres queridos. Es lo más triste todavía esta pandemia, es eso. Hallando a nuestras personas que tanto amamos. Les toca cuidarlos mucho. Y aunque hay personas que no se cuidan nada, no salen sin tapabocas, no se guarda el distanciamiento social, nada de esas cuestiones. La gente ya se tomó como de paseo ya esta situación. Y todavía continúa, está un poquito más fuerte esta pandemia. 14 estudiantes. Bueno, ustedes saben que se celebró el 22 de abril. Alguien que me diga que se celebró el 22 de abril. El Día de la Tierra o el cumpleaños. El Día de la Tierra, ¿cierto? Y básicamente fue creada por un senador estadounidense llamado Bill Nelson. Buenos días. El cual pues se dio cuenta de pronto que hace años nuestro planeta Tierra está sufriendo muchas inconsistencias, ¿cierto? ¿Y qué factores afectan al medio ambiente? ¿La basura, los desechos? Los desechos, ¿qué otras cosas podemos nombrar? El calentamiento global. Que afecta a nuestro medio ambiente. Ah, en el año 1970. Sí. ¿Qué otra cosa afecta a nuestro medio ambiente? Dime. Los gases. Los gases, sí, claro. De las empresas que botan las empresas. Uh-huh, muy bien. ¿Qué otra cosa genera el deterioro de nuestro medio ambiente? La deforestación, ¿no? Claro. La producción agrícola, ganadera. El comercio ilegal de la vida silvestre, ¿cierto? Hay como especie un desbalance ahí terrible. ¿Qué más se genera de que nuestro ambiente está tan deteriorado, que tenemos que cuidar y no lo hacemos, ¿cierto? Nos parece muy gracioso estar botando papeles en la calle, no nos da nada, como lo podemos depositar, guardar en nuestro bolso y depositarlo en nuestra caneca, en nuestras casas, ¿cierto? No lo estamos ayudando, no estamos comentando, estamos ayudando a proteger nuestro medio ambiente, ¿cierto? Porque una bolsa se demora 10, 15 años en biodegradarse. Y así podemos nombrar muchos elementos, muchas cosas que se arrojan al suelo y que se demoran muchísimos años en descomponerse, en degradarse, ¿cierto? Estamos afectando
terriblemente nuestro medio ambiente, nuestras acciones. No hemos tomado conciencia que esta es nuestra casa. Planeta Tierra es la casa de todos nosotros, debemos que cuidarla, ¿cierto? Y no ayudar de pronto a fomentar de que esté cada día peor. ¿Y qué le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones nosotros más adelante? Desidia, dolor, no tener un hábitat donde poder desarrollarse, poder vivir en armonía con la naturaleza. ¿Cierto? Estamos nosotros inconscientemente ayudando, fomentando a que nuestro medio ambiente se deteriore día a día. ¿Cierto? No reciclamos en nuestras casas, nos parece, pero eso es lo que no reciclar. ¿Cierto? Escoger los materiales orgánicos, inorgánicos, el plástico a un lado, no lo hacemos, ¿cierto? Nos da pereza. Y sería bueno que empezáramos a hacer eso desde nuestros hogares, ¿cierto? Concientizar a nuestros hijos del cuidado del medio ambiente, cómo lo podemos hacer, no el, evitar el maltrato a los animales. Entonces eso hace parte de unas reglas que debemos llevar, ¿cierto? No arrojar papeles, reciclar en nuestros hogares, ¿cierto? No quemar llantas en los 24 de diciembre. De estas cosas estamos ayudando a la polución ambiental y a que se deteriore día a día sin poder nosotros que hacer absolutamente nada por protegerlo. Este es un llamado de pronto para que empecemos desde nuestros hogares a concientizar a nuestros hijos acerca del cuidado de nuestro medio ambiente y de nuestra casa. Si nuestro planeta Tierra hablara, ¿ustedes qué pensarían? ¿Qué dirían? ¿Qué nos diría nuestro planeta Tierra, nosotros los seres humanos, que somos los que nos estamos destruyendo? A ver, escucho. Si tuviera esa posibilidad de hablarnos, de decirnos, ¿por qué me están acabando? ¿Por qué me están destruyendo? ¿Qué piensan ustedes que nos diría nuestro planeta Tierra? Si pudiera de pronto tener esa tendencia de hablarnos, de decirnos las cosas. ¿No diría nada de su planeta Tierra? Si pudiera tener la facilidad de decir las cosas de su planeta Tierra, ¿qué nos diría ustedes? ¿Qué piensan que nos diría nuestro planeta Tierra? Claro, que no le hagamos más daño, que el daño no lo estamos haciendo nosotros mismos. Exactamente. ¿Qué otra cosa nos diría nuestro planeta Tierra? Somos 18 personas. Faltan 17. ¿Qué nos diría nuestro planeta Tierra frente a la situación que está viviendo? Que estamos viviendo, sobre el abuso que estamos haciendo sobre nuestros recursos naturales. Pues yo por lo menos pienso que pues por lo menos le hago como es, o sea, de pronto tiene un solo beneficio, ¿no? Esta pandemia de que por lo menos le ha dado como un respiro al planeta. Entonces, pues ahí la mayoría, por lo menos de animales que uno nunca veía por ahí dando vuelta ni nada, últimamente los ve uno por ahí muchas veces. Entonces, sí, pues se ha limpiado el mar y pues obviamente no falta también la persona que sí es bien irresponsable y que así haga lo que haga, eso no le importa nada. Entonces, ellos siguen haciendo esa cosa. Entonces, eso definitivamente no... A veces tiene que pasar algo malo como para sacar algo bueno de ahí. Para tomar conciencia de la realidad, eso nos enseña muy bien. ¿Qué otra cosa nos diría nuestro planeta Tierra? No diría nada más, somos 17, 18. Auxilio, no creo que el planeta Tierra está pidiendo a gritos. Usted está diciendo que auxilio, ¿cierto? No me maltraten. No me acaben. ¿Cierto? No, más que todo, profe, pues ahorita bajo con todas esas cosas de que ha pasado que lo dicen. Sí. Esa vaina, pues ahí con eso no tiene necesidad de hablar, sino con los hechos se da uno de cuenta. Sí, pero a veces no tomamos conciencia que tenemos que cuidar nuestra casa. Exactamente. Sí. La cuestión es que mucha gente no piensa eso, sino piensa solamente en destruir, que ellos piensan que van a salir las cosas solas.
cuando la gente va a la playa, que se mudan, que dejan, no sean conscientes, lleven una bolsita y después de todo lo que han consumido en la playa, todo lo que han hecho, todo lo que se hace en la playa, entonces excrementos, esas cosas que la gente arroja, inclusivemente botan los plásticos al mar y todas esas cuestiones, y no cuesta nada realmente recoger cada uno su mugre, por decirlo así, ¿cierto? No se hace. O sea, no se ha tomado toda la conciencia de la realidad que estamos viviendo. Y es muy triste. Es realidad muy triste. Entonces debemos tomar conciencia. No, y prácticamente también en las playas también. Y las playas ahí donde botar la basura. Sí. Hay gente inconsciente que existen sitios donde botarla y no la botan, están más por allá donde no. O sea, no tiene significado que les cuesta cargar de eso. Sí, exactamente. La gente no ha tomado conciencia y si continúan así, eso no les da absolutamente, no les afecta absolutamente nada, ¿cierto? Cuando hay inundaciones, ¿quiénes son los culpables de las inundaciones? Nosotros mismos, arrojando basuras. Se tapan las cañerías y pues se producen las inundaciones, dejando a gente donde vivir, ¿no? O sea, es terrible, realmente no ha tomado realmente la conciencia que se debe tomar. Y nuestras futuras relaciones, que les va a dejar absolutamente nada, ¿no? Bueno, jóvenes, ¿sabían la tareita? ¿No les dejó tarea, cierto que no? ¿Ustedes no alcanzan la tarea, no? Creo que no, creo que no alcancé la tarea. Entonces, es una invitación para que reflexionemos acerca de cómo estamos tratando nuestro hermoso planeta, ¿cierto? Entonces, es una invitación para que reflexionemos y de pronto nuestras futuras generaciones no se estén lamentando más adelante y tomar conciencia de nuestros hogares, ¿no? La formación de nuestros hijos es importante, al no fomentar el no maltrato, el cuidado del medio ambiente, que es importante. Bueno, entonces, ¿en qué pregunta quedamos? Creo que en la 80 y no estoy mal. En la 98, profe. ¿En cuál? Yo tengo la 98, profe. Uy, estamos súper adelantados. No, profe, pero íbamos con usted y íbamos en la 80. ¿Cierto? Sí, creo que sí. En la 98. Yo también estoy en la 98, profe. Sí, profe, en la 98. Vamos súper adelantados con usted, entonces. 98. Sí, profe. Vamos bien adelantada, así que vamos más atrasados. Pero bueno, antes de continuar, vamos a copiar la tarea. Profe, pero con usted quedamos en la 80. ¿Cómo así van conmigo en la 98 y estamos en la 80? No entiendo. ¿Estamos en la 98 o en la 80, joven? Díganme ustedes. 98, profe. En la 98. 98. Pero antes de vamos a copiar la tarea, vamos a investigar acerca del Imperio Romano. Copiar la tarea. Investigar acerca del Imperio Romano. Es una tarea para dentro de 8 días. ¿Se han adelantado algo acerca del ensayo que tienen que hacer? ¿Cómo van con ese ensayo, jóvenes? Las culturas mesoamericanas, que fue el tema que les dejo a ustedes. Vamos a ver que vamos en el 98, ¿no? ¿Ya copió la tarea, jóvenes? Investigar acerca del Imperio Romano. Para profe, qué pena, si vamos en la 98, ¿cierto? Profe. Dime, corazón. Repite, ¿cuál es la tarea para dentro de 8 días? Investigar acerca del Imperio Romano. Investigar acerca del Imperio Romano. Uh-huh. Entonces, después del Imperio, ¿no? Gracias. 98 meses que vamos. Sí, profe. ¿Qué es la 98? ¿Alguien que es? Puede ser Jefferson. Que nos leas, es tan amable.
o una señorita, que sé leer, ningún inconveniente. ¿Leer la 98, profe? Sí, es tan amable. Bueno, dice, los cónsules, el Senado y las asambleas fueron órganos políticos del gobierno en el periodo de la historia romana conocida como A, la monarquía, B, el imperio, C, el consulado, D, la república. ¿Cuál es la respuesta? La 98 es la D de dedo. El 98 D. 99. En el tipo de construcción conmemorativa romana destacan A, los coliseos, B, los templos circulares, C, los arcos del triunfo, D, los panteones. ¿Cuál es la respuesta? La A. 99. La C, los arcos de triunfo. Eran majestuosas construcciones que realizaban en forma de arcos. Entonces la 99 es la C. La 100. ¿Cuál fue el principal resultado de las guerras púnicas? A, la hegemonía romana en el comercio del Mediterráneo. B, el desarrollo de las factorías cartaginesas en el Mediterráneo. C, la pérdida del poderío naval de Roma. D, la dominación romana de África Central. ¿Cuál es la respuesta? La 100, ¿no? Las guerras púnicas, ¿qué son las guerras púnicas? Estos fueron los diferentes conflictos bélicos entre Roma y Cartago, básicamente, por el poder del comercio. Entonces, hubieron constantes guerras por eso. Esos fueron, ese es el significado de las guerras púnicas. Y la respuesta es, de estas guerras púnicas es la A. Sí, ellos querían tener el control completo del Mediterráneo. Debido a la eliminación de Cartago y por someterlos a su cultura, básicamente, ¿no? Más adelante Cartago se llamó lo que corresponde a África. Entonces, la respuesta de la 100 es la A. 101. ¿Quién no desea leer? Pues es una persona que leyó anteriormente, no va a tocar que lo lea a todas. Se me hace el favor. ¿Sí? ¿Jefferson es? ¿Qué te llamas? Sí, profe. Ya, ah, ya la leo. Que es que estoy buscando acá el muro. Hay un chico que tiene una voz bastante fuerte de este grupo, ¿no? El profe de otro grupo. ¿101, profe? Sí, está la vale, es Jefferson. La ley y el derecho tuvieron una importancia decisiva en la cultura occidental. A, egipcios. B, griegos. C, renacentistas. Y D, romanos. ¿Y cuál sería la respuesta? Los griegos, ¿cierto? Que los griegos implementaron la ley, la democracia y los valores y se acercaron mucho al cristianismo. Sí, entonces ahí la 101 es la B. B larga. 102. ¿102? Uh-huh. ¿De quién se dijo que mandó incendiar Roma para reconstruirlo? A, Nerón, B, Calígula, C, Julio César, D, Marco Aurelio. Uh-huh. ¿Cuál es? Profe, la A, Nerón. Nerón, ¿cierto? Nerón mandó incendiar en Roma. Y esto duró 6 días, que se lo devorada por el incendio Roma. Quedó totalmente en ruinas.
y nuevamente reconstruyeron, mientras que se quemaba, él estaba tocando la lira plácidamente. Se cuenta la historia. Entonces, el asiento 2, la A, muy bien, Nerón. La 102, 103, perdón. Hay un texto que toca leer para poder contestar las preguntas. ¿Quién nos hace el favor? El Imperio Romano de Occidente no pudo sostener los altos costos de la burocracia y sobre todo la defensa del imperio contra los invasores bárbaros. La necesidad de trabajadores en el campo y soldados en las fronteras obligó a reclutar a los propios bárbaros para el ejército. Así, mientras los bárbaros enemigos invadían el territorio, los bárbaros al servicio de Roma alcanzaban poder dentro del imperio. Estos destronaron a Rómulo Augusto, 476, y el Imperio del Occidente se fraccionó en varios reinos gobernadores por los bárbaros. La pregunta 103. Del texto se puede inferir que el imperio tenía dificultades económicas. ¿Por qué? A. Tenía demasiadas deuda externa. B. Los ciudadanos se negaban a pagar los impuestos. C. En Roma no tenía moneda. D. Los bárbaros cobraban mucho. Entonces, ¿están hablando de qué? El texto básicamente están hablando de qué. De los altos costos de la burocracia de Roma, ¿cierto? Por lo que ellos tenían que reclutar a los bárbaros, ¿sí? Mientras que unos estaban, que invadían a Roma, otros estaban destronando a Rómulo y lo estaban fraccionando en reinos, ¿cierto? Entonces, que la respuesta que ellos tenían demasiadas deudas externas, ¿cierto? Entonces la respuesta es la A. Roma tenía demasiadas deudas externas. Entonces la 103, la A. 104. Dice, la burocracia era A, los militares, B, los funcionarios de la administración, C, los ciudadanos. ¿Cuál será la respuesta? ¿A, D? El pueblo, de el pueblo. ¿Cuál es la respuesta? La burocracia básicamente que era en Roma. ¿Eran básicamente los empleados públicos o los funcionarios administrativos de esa época? Entonces, ¿la respuesta cuál sería? En la 103. ¿La B? ¿La B? La ve muy bien. Entonces la 104 es la B, 105. Del párrafo se infiere que Roma, A, se encontraba en pleno florecimiento, B, estaba en crisis económica y política, C, vivía un buen momento. D. No tenía problemas económicos ni políticos. ¿Cuál sería la respuesta a la 105? La B, profe. La B. Sí, estaba en una crisis económica. Muy bien, la B. Estaba en crisis económica y política. Debido a que a las constantes invasiones y al reclutamiento de los bárbaros, y al fraccionamiento de los reinos, básicamente, ¿no? Entonces la 105 es la B, B larga. 106. El Islam, región del mundo árabe creada por Mahoma, significa A, guerra contra el infiel, B, lucha contra el cristianismo, C, sumisión a Dios, D, Alá, el gran guerrero. Entonces, ¿qué significa? Yo estoy entre la C. ¿Cuál? ¿Cuál sería? ¿Cuál? ¿Cuál dijiste tú? A ver.
La C, su mención a Dios, recordemos que Mahoma fue un profeta, ¿cierto? El encargado de qué? De profesar la palabra de Dios, de Alá, básicamente, porque Alá significa Dios, ¿cierto? Es la misma cosa, no hay ninguna diferencia. También escribió el Corán, ¿cierto? Que es el libro sagrado de ellos. Entonces la 106 es la C. Aquí en la 107 nos da una serie de parámetros, ¿sí? Nos dan 1 en romano, 2 en romano, 3 en romano y 4 en romano. Y tenemos que escoger la letra para colocar la respuesta, ¿cierto? Aquí se queda todas, B la primera y la segunda, C la segunda y la tercera, y la D la segunda, tercera y cuarta. Entonces nos hacen la pregunta sobre el Islam, señale lo correcto. Entonces la primera en romano dice, su templo principal fue el Kaaba. La segunda nos dice que su libro sagrado, el Corán, entonces ya estamos anotando que es así, tiene que ver con el Islam, ¿cierto? Entonces la vamos a tener pendiente. La 3, el Islam significa sumisión al divino, también la vamos a tener presente. Y la 4, el creyente es el llamado musulmán, entonces cuál sería la respuesta, retomando las tres últimas. Retomando la 2, 3 y 4 en romano, mirando aquí las letras A, B, C y D. La D, muy bien. Entonces, la D nos está nosotros tomando la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? Entonces, la segunda dice que su libro sagrado, el Corán, sí, que fue escrito por Mahoma. Y la segunda, la tercera, perdón, dice que el Islam significa sumisión a lo divino, que ese es con lo que se identifican los islamistas, ¿cierto? Y la cuatro, el creyente es llamado a los musulmanes, que van a la Meca a rezar, ¿cierto? Entonces, la 107 es la D de dedo. 108. ¿Quién dice la 108? ¿Quién dice leerla? Pertenecían a las poderosas familias de los coreichistas, guardianes del templo de la Kaaba, pero quedó huérfano y pobre desde muy pequeño. A partir del año 610 comenzó a predicar una nueva religión afirmando que era su profeta y Alá el Dios único. El personaje en cuestión es A. Alí, B. Khadija, C. Mahoma, D. Abu Bekr. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La A. Alí. Mahoma, la C es Mahoma. Entonces, nuevamente recordemos que fue un profeta que se dedicaba a orar, que tenían que ayunar, ¿cierto? 5 veces al año. Tienen que darle limosna solamente a la gente pobre, no cualquiera se le va a dar limosna, ¿cierto? Básicamente serían los preceptos de la Biblia, de los mandamientos, ¿cierto? Los llevan como muy al pie de letra, muy parecido a nosotros. Que a veces no, como que no tomamos en cuenta eso, ¿no? Y la peregrinación a la Meca, que también lo hacen ellos. Entonces la 108 es la C, de casa. 109. Los preceptos fundamentales de la religión árabe son conocidos con el nombre de pilares del Islam. El más importante es A, la limosna obligatoria para la iglesia, B, la predestinación del hombre, D, la fe en Dios, Alá y Mahoma, su profeta. D, la peregrinación anual a la ciudad de Medina. ¿Cuál sería la respuesta de la 109? La peregrinación. Sí, lo más importante para ellos era peregrinar, ¿cierto? A orar a la ciudad de la Meca. Muchísimos fieles acuden allá. Entonces la respuesta de la 109 es la D de dedo. La 110. Los árabes fundaron ciudades en la península ibérica que llegaron a ser densamente pobladas y económicamente prósperas. De ellas, las más importantes en el sur fueron A. Salamanca, Cádiz y Córdoba. B. Asturias, Sevilla y Granada. C. Córdoba, Aragón y Granada. D. Córdoba, Sevilla y Granada. En la 110 la respuesta es la A,
Salamanca, Cádiz y Córdoba. Salamanca, Cádiz y Córdoba. Sí, son las ciudades densamente pobladas económicamente y demasiado prósperas. El asiento 11. En la arquitectura árabe, los templos fueron llamados A, pagodas, B, zigurat, C, mezquitas, D, alcázares. ¿Cuál sea la respuesta? No fueron mezquitas, profe, ¿no? Sí, señora, son los mezquitas. Son lugares donde van la gente a hacer bastantes cultos. ¿Sí? Entonces, la 111, la C. C de casa, las mezquitas. La 112. No sabía, yo aquí se me voy. 112. ¿Quién me desea leer? La gran expansión de los árabes en la Edad Media llevó al establecimiento de tres prósperas y populosas capitales políticas y administrativas que fueron A, la Meca, Cartago y Granada, B, el Cairo, Roma y Atenas, C, Córdoba, Alejandría y Bagdad, D, Teherán, Sicilia y Marruecos. ¿Cuál sería la respuesta? La 112. La A, la Meca, Cartago y Granada. También fueron populares por su arquitectura. La denominación árabe, Siria, Egipto, Persia y España permitió A, el resquebramiento, resquebajamiento del mundo árabe, B, el debate y estudio del Corán, C, la formación del imperio musulmán, D, la propagación de la doctrina de Mahoma. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, se dieron las dominaciones de estos sitios, básicamente se dio un desquebrajamiento debido a la decadencia que sufrió Europa y eso también influyó. ¿Cuál sería la respuesta? La 113. La 113 es la A también. Desquebrajamiento. Resquebrajamiento del mundo árabe, sí, influenciado por la decadencia de Europa. Entonces, la 113, la A, 114. Señale la alternativa que tiene una posición incorrecta sobre el Islam. La religión que propugna la sumisión a la A. Abraham es uno de sus patriarcas, B, es monoteísta, C, la Meca es la ciudad santa, D, el libro sagrado temporal. Por eso escucho una interferencia, no sé si podemos silenciar los micrófonos, si es tan amable. Me están haciendo de pronto en algún árbol, en alguna casa, están golpeando. Estamos en la 114, ¿no? Dice que señala la alternativa que tiene una posición. Profe, la 113, ¿cuál fue? Perdón. La 113 fue la A, corazón, la A. La 114 es Abraham. La A, Abraham fue uno de los patriarcas, ¿cierto? Que él no aceptó la sumisión de otras religiones. Él era monoteísta. Y eso es lo que le impartía a la gente. ¿Sí? Entonces la 113, 14, perdón, es la A. 115. Marque la proposición incorrecta en la relación a los aportes de la cultura árabe en la Edad Media. A, crearon el álgebra. B, impulsaron el desarrollo de la química. C, emplearon la anestesia. D, destacaron en la representación pictórica de figuras humanas. ¿Cuál sería la respuesta? El
la incorrecta, ¿no? Los árabes básicamente no se destacaron en la representación pictórica de las figuras humanas, no. Ellos se destacaron más que todo en la invención del álgebra, la química, la botánica, la medicina. Entonces la incorrecta sería la D de dedo, 115 D de dedo. Sí, porque me está preguntando que no se destacaron los árabes. La 116. Sí, se alcanzamos la 116. La gente que estaba leyendo, el joven anterior o Jefferson. La 116. Sí, está nada. ¿Por qué peregrinan los musulmanes a la Meca? A. Porque en un lugar sagrado y tradición de los musulmanes. B. Porque se conmemora el nacimiento de Jesucristo. C. Porque se conmemora el nacimiento del primer hijo de Mahoma. D. Porque hace parte de los pilares de la fe musulmana. ¿Cuál sería la respuesta? La D. La B, si hace parte como de la convivencia, la vida, de lo que se profesa, lo que mamá les profesaba a ellos, ¿cierto? ¿Sí? Como un pilar fundamental por la fe musulmana de ellos, ¿cierto? Esta peregrinación hace parte de la fe. Cada año millones de personas se dirigen a la Meca, que es un recinto sagrado, básicamente, a orar. Entonces, la 116, la D de dedo. Muy bien. 117. ¿Cómo se llama el libro sagrado de los musulmanes y cómo su Dios? A. La Biblia y su Dios se llama Jehová. B. El Corán y su Dios se llama Alá. C. Los Vedas y su Dios se llama Ganesha. D. Los Vedas y su Dios es Buda. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Habíamos dicho anteriormente. La B, muy bien, el Corán, el Dios que se llama Alá. Entonces la 117 es la B. Entonces alcanzaremos la 118. Creo que nos queda un minuto de clase. Creo que si alcanzamos. 118. Las cruzadas fueron guerras religiosas que emprendieron. Los cristianos contra los judíos, B, los católicos contra los protestantes, C, los cristianos contra los musulmanes, D, los protestantes contra los musulmanes. ¿Y cuál será la respuesta? La C. Los cristianos contra los musulmanes. Está pensando que cuál fue la respuesta de la 117. La B, para la persona que me está preguntando aquí por el chat. El primero que tenemos que analizar primero que fueron las cruzadas, ¿cierto? ¿Por qué se dieron las cruzadas? Sí, porque básicamente eran ejércitos que mataban en nombre de Dios y que llevaban en su pecho una cruz. Sí, básicamente ellos mataban en nombre de Dios, con el fin de que liberar que a Jerusalén de los turcos, de los musulmanes. Entonces ellos mataban sin piedad alguna y llegaban a determinados sitios y mataban porque la gente no era de la misma religión.